com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Es lo que dijo Puigdemont ayer en el Parlamento catalán, su declaración de independencia a la que se refirió para poco después sorprenderla, suspenderla y pedir diálogo. Una situación que sigue generando dudas en el gobierno de España, tantas como que el presidente Rajoy le ha exigido esto. Requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rajoy señalaba esto tras un Consejo de Ministros extraordinario, donde se ha analizado lo dicho ayer por Puigdemont. El requerimiento es el paso previo para activar el artículo 155, que intervendría a Cataluña desde el Estado. El presidente hablará esta tarde en el Congreso. El Gobierno de Navarra también ha tomado postura sobre lo dicho ayer por el presidente catalán. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El gobierno de Navarra, que como decimos, ha tomado postura, ha valorado lo dicho ayer en el Parlamento catalán por el presidente Puigdemont, valora en positivo sus palabras y el ofrecimiento al diálogo. Nos encontramos en la obligación de trabajar para aportar soluciones en la medida de nuestras responsabilidades y en la medida de nuestras posibilidades. Y la primera de ellas es una llamada firme y decidida al diálogo. Reconocer el esfuerzo que, sin ninguna duda, el presidente y la mayoría parlamentaria han realizado. Pues en Navarra, reacciones no solo a lo dicho por Puigdemont, también a lo que acaban de escuchar, la valoración del gobierno de Navarra, que no ha gustado nada en las filas de la oposición, ni regionalistas ni socialistas, que ven sintonía entre dos gobiernos de corte nacionalista. Los partidos del cuatripartito han emplazado al diálogo a Rajoy. Y sobre Cataluña y Navarra se refirió anoche en esta casa el expresidente navarro Miguel Sanz, quien habló sobre la posibilidad que ofrece a Navarra para decidir la disposición transitoria cuarta de la Constitución. No la activan porque luego hay que ratificar ese acuerdo en el Parlamento en un referéndum, y sabe que en un referéndum entre el pueblo navarro lo perdería totalmente. Ahora, enseguida entramos en lo que ha dado de sí y está dando de sí Cataluña. Hoy hay un buen número de personas en Pamplona con motivos para la alegría. La que ha repartido este puesto de la 11 entre las calles de la avenida Pío XII de Pamplona, como decimos, y la calle Iturrama, 700.000 euros en 20 cupones. No era la primera vez que Juan Carlos repartía un premio gordo. Bueno, ha venido una señora y me ha felicitado y tal, y otras dos señoras que me he encontrado, vamos, estaban saltando de alegría. Ya no me ha acordado, ya era hora que lo diera otra vez, ya. Se investiga un apuñalamiento en la calle Iturrama a la salida de un bar. Ocurría anoche, un hombre de 52 años que resultaba herido por arma blanca. La policía municipal, como decimos, está al frente de este suceso. Y esta es la manera simbólica en que la concejala de Igualdad y LGTBI de Pamplona visibilizaba el Día Internacional para Salir del Armario. El ayuntamiento se ha sumado a esta jornada. I com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Bueno, pues tras esas palabras del presidente catalán, Rajoy ha reunido de manera extraordinaria a su Consejo de Ministros, ha pedido a Puigdemont que aclare si Cataluña ha declarado o no la independencia. Javier Bazaga, buenas tardes. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. El presidente del Gobierno ha querido avanzar la decisión adoptada aquí en Consejo
de ministros, al margen de que se hable con mayor detalle y en mayor profundidad sobre la crisis catalana esta tarde a partir de las 4 en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha avanzado esa decisión de lanzar ese requerimiento a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, para que esclarezca si definitivamente ha declarado la independencia de Cataluña ante la confusión generada en su comparecencia de anoche en el Parlament, de ayer por la tarde. En ese requerimiento espera, dice, que vuelva a la legalidad y vuelva a la estabilidad a Cataluña, que es lo que le están reclamando desde distintos ámbitos. Ha señalado Rajoy que es el paso previo antes de poder adoptar cualquier otra medida al amparo del artículo 155, según ha citado. Eso sí, no sabemos el plazo que le dará a Puigdemont para responder a ese requerimiento. Requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Rajoy, que devuelve la pelota a Puigdemont. El gobierno navarro hace una llamada firme y decidida al diálogo para superar la crisis en Cataluña. Es lo que ha reflejado textualmente en un comunicado, en una declaración institucional en la que alaba la posición de Puigdemont y espera sea correspondida por el gobierno central. Considera el Ejecutivo navarro que el momento es de una enorme complejidad y gravedad. Cree el Gobierno navarro que las instituciones están obligadas a aportar soluciones políticas y que sean dialogadas. Para el Ejecutivo esta es la vía que podría superar la escalada de crispación que se está viviendo en todo el país. Nos encontramos en la obligación de trabajar para aportar soluciones en la medida de nuestras responsabilidades y en la medida de nuestras posibilidades. Y la primera de ellas es una llamada firme y decidida al diálogo. Reconocer el esfuerzo que, sin ninguna duda, el presidente y la mayoría parlamentaria han realizado. El Gobierno reconoce lo que califican de esfuerzo de Puigdemont y la mayoría parlamentaria catalana y hacen un llamamiento al Ejecutivo de Rajoy y las instituciones nacionales. Cualquier otra respuesta distinta de la política solo tiene un horizonte, que no es otro que el del reforzamiento de la distancia en lugar del encuentro en la diferencia. El Gobierno de Navarra ha querido mostrar su preocupación por un rebrote de la ultraderecha franquista. En la reivindicación de la memoria, el empeño por encauzar esta situación a través del diálogo democrático, firme y decidido, sin límites, sin más horizontes que la legalidad actualizada en el consenso. El comunicado finaliza con un llamamiento al consenso y al diálogo porque entiende el Ejecutivo que es lo que la sociedad exige. En un comunicado, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha lamentado la posición del gobierno de Usue Barcos tras la declaración de Puigdemont y le acusa de fracturar la sociedad, tesis que refrendaba el parlamentario regionalista Sánchez de Muniain. Los integrantes del gobierno de Navarra aspiran a reproducir en Navarra la fractura social, política que se está produciendo en Cataluña, porque son nacionalistas y los nacionalistas necesitan fracturar la convivencia para alcanzar sus objetivos de construcción nacional. La líder socialista María Chivite considera que la declaración del gobierno foral refleja la sintonía entre dos gobiernos nacionalistas y considera que Puigdemont incumple de manera reiterada y consciente la legalidad. Geroa Bai asegura que tras el pronunciamiento del presidente de la Generalitat se abre tiempo para el diálogo y emplaza al gobierno central a no tirar esa oportunidad a la basura. En la misma línea, el secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, considera que tras las palabras de Puigdemont se abre un espacio interesante que debe ser aprovechado por el Gobierno de España para tender puentes y empezar a hacer política. EH Bildu valora que el presidente ha abierto una nueva oportunidad para desbloquear la situación en Cataluña y para negociar los términos de la aplicación del resultado legítimo del 1 de octubre. Y la portavoz parlamentaria de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón, considera que lo que ahora toca es avanzar y dialogar. Defiende su propuesta de una nueva constitución, una república federal, que permita a los pueblos de España decidir sobre su futuro.
Y una valoración más, la del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que hoy ha estado en Pamplona en un desayuno informativo. Ha dicho que no se dan hoy en día las condiciones objetivas, con toda seguridad, para abrir un diálogo con contenido en Cataluña. En todo caso, ha afirmado que si se puede avanzar en ir generando esas condiciones para abrir un proceso de diálogo y negociación política que considera absolutamente necesario. Antes o después hay que hacer una apuesta por quitarle tensión, por desescalar un conflicto que estaba llevando o está llegando a un punto de no retorno y que va a tener, sino, consecuencias graves de fractura, no ya política, sino de fractura social en Cataluña, y con riesgo de extenderse a otras partes del país, como empezamos a ver en imágenes francamente preocupantes, ¿no? El expresidente Sanz se sentó anoche en el programa de esta casa en Cara a Cara, repasó la situación catalana y la actualidad política navarra. Sanz apuesta por un entendimiento de los partidos constitucionalistas para conseguir el cambio de gobierno, pero descarta una gran coalición electoral entre UPN, PSN y el Partido Popular para las elecciones forales. La verdad es que me dedico estoy en el mundo de la empresa, y comprobando que después de la política todavía hay vida, ¿no? Miguel Sanz, alejado de la primera línea política, pero siguiendo muy de cerca los acontecimientos históricos que vive la nación. Ante la situación en Cataluña y la posibilidad de que Navarra active la transitoria cuarta, el expresidente lo ve claro. No la activan porque luego hay que ratificar ese acuerdo en el Parlamento en un referéndum, y sabe que en un referéndum entre el pueblo navarro lo perderían totalmente. Ahora, que estaríamos asistiendo a un esperpento. Cree que el proyecto nacionalista de Navarra es muy diferente al de Cataluña. Catalanes quieren que Cataluña pase de ser una comunidad autónoma dentro del Estado autonómico español a ser una república independiente, es decir, un Estado independiente. Aquí los nacionalistas independentistas vascos lo que quieren es que Navarra pase de ser una comunidad foral autónoma dentro del Estado autonómico español, pase a ser una provincia de esa entelequia, de ese invento o de esa historia novelada que ellos llaman República Confederal de Euskal Herria. Y para evitarlo, el expresidente aspira al entendimiento entre los partidos constitucionalistas navarros que pueda desbancar al actual cuatripartito, pero descarta el pacto electoral. Caminos de entendimiento, generar empatía entre los responsables de los partidos constitucionalistas para ir caminando hacia el objetivo de un entendimiento futuro. Soy partidario de que se presenten por separado. Sí, sí, soy partidario. Es más, el histórico demuestra que cuando hemos ido juntos hemos tenido menos parlamentario que cuando hemos ido por separado. Sanz valoró la mejora de resultados de la evaluación del PAI y acusa al gobierno foral de esconder esos datos. Pues la consejera de Educación, María Solana, ha ofrecido detalles de la nueva convocatoria de becas para estudiantes y ha hecho referencia a una evaluación que manejan los centros escolares sobre el PAI, el programa de aprendizaje de inglés. Cree la consejera que no se evidencian mejoras relevantes con el estudio del año anterior. María Solana ha revelado que desde junio los centros escolares con el programa de aprendizaje de inglés, el PAI, cuentan con una evaluación de sus alumnos. La consejera cree que no se dan mejoras relevantes en ninguna de las cuatro destrezas evaluadas. Solo hay dos pequeñas diferencias significativas puntuales, que son un ligero aumento en el nivel A2 de comprensión oral y en el nivel A1 de expresión oral. Estos pequeños aumentos no deben interpretarse como cambios positivos globales de la destreza, porque se nutren de la bajada de otros niveles superiores, aunque éstas no sean estadísticamente significativas. El departamento considera que la evaluación realizada este año no puede compararse con la de hace un año porque no se hicieron en las mismas circunstancias. Que no se puede equiparar a la que anteriormente tuvimos ocasión de estudiar y analizar, porque está hecha en distintas condiciones, sin una muestra espejo, pues con una serie de características que nada la asemejan a los datos de evaluación que ya el Gobierno dio en su día y tuvimos ocasión de debatir largamente. La consejera ha detallado también la convocatoria de becas para estudiantes de este curso. Cree que esta convocatoria ha tenido en cuenta algunos aspectos que ya se pusieron en cuestión el año pasado, como la obligación de solicitar la matriculación primero en la UPNA. El compromiso del Gobierno de Navarra es para con la Universidad Pública de Navarra y entendemos que así debe ser. El compromiso lo es en el afán de tener una universidad que pueda mejorar su oferta, que pueda mejorar sus condiciones. María Solana ha recordado que la convocatoria cuenta con una dotación de 4,3 millones de euros y la ha considerado la de mayor cuantía que ha habido.
Apuñalado en Pamplona un hombre de 52 años en un bar de la calle Iturrama. Los hechos sucedieron cerca de la medianoche. Pasadas las 11:20, SOS Navarra recibía una llamada que alertaba que un hombre había resultado herido por arma blanca en un incidente registrado en un bar. Se envió a la zona una ambulancia medicalizada. El equipo sanitario confirmaba que presentaba una herida en el hemitórax izquierdo, de pronóstico reservado. La víctima fue trasladada al complejo hospitalario. De momento no se ha conocido detención alguna por este suceso que investiga Policía Municipal. UPN ha criticado pasividad y dejadez del gobierno ante la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo en la parte vieja pamplonesa. El parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniain ha denunciado que el Ejecutivo ha impedido una visita parlamentaria al inmueble. UPN ha solicitado toda la información y todas las denuncias ante las dependencias del gobierno respecto a esta ocupación y ha pedido además la comparecencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales para que explique cómo ha dejado que este edificio se utilice para lo que actualmente se está utilizando. Por si fuera poco, el grupo de personas privadas que ocupa ilegalmente el palacio aún ha puesto más en ridículo a los responsables del gobierno, pues ha publicitado recientemente, ellos sí, la realización de visitas guiadas a cargo del colectivo privado que ha accedido ilegalmente al edificio. Solo salir del armario, sino también por el miedo. Bueno, este es el momento en el que la concejala de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona se dirigía a los presentes y abría ese simbólico armario. Pamplona se ha adherido al Día Internacional de la Salida del Armario. En mi opinión, todo esto se resume a historia. Cosas que a mí me han dicho más de una vez, diferentes personas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La tercera precandidatura a la presidencia de Osasuna se ha realizado este mediodía. Es la encabezada por el exdirectivo Juan Ramón Lafón, quien contaría con el expresidente del Eibar, Álex Aranzábal, para la dirección general en lugar de Fran Canal. El exportero Ricardo se ocuparía de las relaciones institucionales y López Vallejo del fútbol sala. Lafón aboga por incrementar los ingresos propios para llegar al 30%. Y hasta hoy seguimos pensando lo mismo del club, seguimos trabajando en equipo, pensamos que, bueno, pues que Osasuna se merece otro tipo de gestión y bueno, pues nos hemos llevado siempre muy bien, nos hemos entendido perfectamente y ahora pues iniciamos esta nueva andadura que no sé dónde llevará, si por lo menos nos embarcamos en este proceso electoral, después ya se verá. Bueno, pues ayer por la tarde hizo lo propio el candidato de la candidatura del actual presidente Luis Abalza, que aspira a un segundo mandato. Osasuna avanza, un club del siglo XXI, es el lema, que se presentó con 6 miembros, en lugar de los 8 que manifestó el propio Abalza, que iban a integrarla. César Muniain es la única novedad. El establecimiento de un plan estratégico y director de marketing que permita captar más recursos es uno de los puntos que destacaron. Abalza hizo balance de los 3 años de su primer mandato. Lo hacemos llenos de optimismo y fieles al espíritu de Osasuna, es decir, fieles a sus socios, a su afición, a su cantera, a su garra, a su forma de entender el deporte. Cuando habíamos de seguir el camino y hablamos de seguir el camino y de avanzar, estamos hablando de futuro, sí, pero también al mismo tiempo estamos reafirmando que el pasado es bueno, que lo que se ha hecho bien. Y Osasuna vuelve a entrenarse a puerta cerrada en sesión vespertina en el Estadio del Sadar. A las 5 habla el entrenador Diego Martínez, lo ha hecho el técnico rival Enrique Martín. No será la primera vez que el de Campana se siente en el banquillo visitante. Ya lo hizo en la temporada 99-2000, la de penúltimos ascenso rojillo con el Leganés. Venció 1-2 con un gol del Navarro Barbarin y 2 exrojillos como Merino y Puñal jugando los 90 minutos. Aunque no es la primera vez que viene como rival, será sin duda algo especial.
Y tres equipos navarros juegan esta noche en fútbol sala. Osasuna, Magna y Aspil Vidal debutan en Copa del Rey. Lo hacen en la pista del Manzanares Manchego y el Guardo Palentino. Mientras que el Beti Anaitasuna busca el pleno en la sexta jornada de la Liga Sobal. El conjunto de Juan Tópez Echea visita al Puente Genil. Los navarros, que cuentan con todos sus partidos por victorias, visitan la pista cordobesa, en la que su rival ha ganado los dos partidos disputados. Y Básquet Navarra se rehizo de la derrota en Plasencia en su debut liguero con un aplastante triunfo en su estreno como local. 110-78 fue el resultado final del duelo que este fin de semana enfrentó al Hospitalet en la segunda jornada de la LEP Plata. 188 puntos entre los dos equipos, que revelan la superioridad de los ataques sobre las defensas. En este aspecto destacaron hombres en la escuadra local como Fullwood, que anotó 30 puntos por 21 de Musa Kone. Y quien no pudo debutar con buen pie fue el Club Waterpolo Navarra, que sucumbió en su estreno liguero. El Sabadell superó a los navarros en Amaya por 4-16, en dos parciales de 0-5 en el segundo y el tercer cuarto sentenciaron el choque. Esta mañana, por la mañana, Endesa y la Euroliga de baloncesto alcanzaban un acuerdo de colaboración para los próximos 3 años. El acto tuvo lugar en la sede de la compañía eléctrica en Madrid y contó con la presencia de 5 jugadores de los principales equipos españoles. A tan solo unos días de que comience la competición, hablaban de sus sensaciones para esta temporada. Señoras, gracias. Gente está con ilusión, además con confianza después de los partidos que hemos jugado ya. Yo creo que todos tenemos ganas de que sea una buena temporada, tanto a nivel personal como colectivo. Vamos a intentar poco a poco, bueno, ganar partidos y entrar bien en la competición, pero es una temporada muy larga y bueno, tenemos una plantilla con mucho talento. Hemos de pensar que esta es una temporada de consolidación, no podemos pensar que cada año nos podemos inventar. Es una temporada para hacer mejor las cosas que el año pasado no hicimos tan bien, aunque las disimuláramos. Estamos con el baloncesto porque es un deporte limpio, inteligente, creativo y que premia la superación y el trabajo en equipo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Bricor ha abierto hoy una nueva tienda dentro de Hipercor, en el centro comercial Itaroa de Huarte. Este nuevo espacio comercial supone, tras la puesta en marcha de su tienda online en 2013... y se suma a los 8 grandes centros de bricolaje de la cadena. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados. Ofrece más de 7.000 productos relacionados con el hogar o con el jardín. Es una nueva tienda que se enmarca dentro del plan que tiene Bricor para acercar las nuevas propuestas de bricolaje, jardinería o decoración urbano a través de sus espacios específicos en los centros del grupo. Y el sorteo de la 11 de anoche deja 700.000 euros en Navarra. Se han vendido en el kiosco de Pío XII de Pamplona. Feliz acudía Juan Carlos esta mañana a su puesto de venta de la 11 en Pío XII. No todos los días se dan 700.000 euros, además bien repartidos. Cada cupón ha tocado 35.000 euros, o sea, son 20 cupones. Entonces está muy repartido por aquí, por todo Iturrama, San Juan y todo esto, de mucha gente. Entonces no sé ni a quién lo ha podido tocar ni nada, pero vamos, la alegría tiene que ser inmensa, claro. Se vendieron 20 cupones y también se devolvieron otros 20. Se da la circunstancia de que el cupón premiado estaba dedicado a la 16ª Semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra, por lo que la alegría es doble. Pues claro, cuando tienen algo de aquí, pues es el Castillo Javier, alguna San Fermín, cualquier cosa así, pues a la gente le gusta, pues a lo mejor para guardarlo también. Y si no toca, bueno, vamos a guardarlo, ¿no? Pero vamos, ya tocando ya, encantados de la vida, claro. Lleva 10 años vendiendo el cupón y no es el primer gordo que reparte. Ya no me he acordado, ya era hora que lo diera otra vez ya. Hoy la alegría ha volado por todo el barrio. Una señora y me ha felicitado y tal, y otras dos señoras que me he encontrado, vamos, estaban saltando de alegría. Que lo disfruten.
Pues así es, y enhorabuena a todos los premiados y por supuesto al vendedor. Nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias, más a las 8:30 con Ainhoa Hernández. Feliz tarde.